Hola, ¿cómo están? Este sábado sale un nuevo número del Quincenario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo querés saber cuáles son los titulares y los temas principales, no dejes de ver Compacto Entre Todos. En este número te invitamos a conocer Formemos Conciencia, una organización que busca proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Conversamos con una de sus integrantes, Lucía Mesones. La agenda de actividades rumbo a la beatificación de Monseñor Jacinto Vera sigue en curso. Uno de los eventos que organizó la Facultad de Teología del Uruguay fue una mesa redonda en la que participó Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo emérito de Canelones. También el encuentro de presbiterio se realizó en torno a la figura del próximo beato uruguayo. La entrevista central de este número es con el cantautor Marcos Agüero. En diálogo con Entre Todos habla sobre el desafío de incursionar en la música siendo católico. Y dijo, hay que ser un instrumento de Dios para estar presente y ayudar a la gente. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la parroquia Nuestra Señora del Huerto y San José, que está ubicada en la zona del Parque Rodó. Esta comunidad tiene un fuerte espíritu misionero y una gran impronta espiritual. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que desde el próximo 18 de abril, el Instituto Salesiano de Formación comenzará el curso En Sintonía, Comunicar con Sentido. Montevideo tiene dos nuevos diáconos, Agustín López y Justino López, que pertenecen al camino neocatecumenal. La Universidad Católica ofrece el curso Fe y Razón, Amor y Verdad, el legado de Benedicto XVI. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo número del Quincenario Entre Todos sale el sábado 15 de abril con un resumen completo de lo que viviremos en esta Semana Santa. Nos vemos en 15 días.